Bienvenidos a un nuevo programa de calidad y calidez. Hoy la doctora Patricia Sangenis nos trae tips prácticos para alimentarnos mejor. Entonces, no se mueva de ahí. Así comienza calidad y calidez. Y sí, llegó lo que usted estaba esperando. Los tips de nutrición que lo van a ayudar, bueno, en este caso, si quiere desprenderse de esos kilitos finales que tanto cuestan. Y créame que para desprenderse justamente de esos kilos rebeldes, usted tiene que acertarle al tamaño de las porciones. En los últimos años, las porciones han crecido. Uno va a los restaurantes y es lo mismo, por supuesto, la porción que le dan a un hombre que a una mujer, a cuerpos totalmente diferentes, pero antes está la panera y antes está lo primero que le sirven en el restaurante, que es el vinito. Y si usted está en su casa y me voy a relajar, trabajé todo el día, no sé, la ingesta alcohólica que usted quiera, pero que impide, doctora, pero una copita, impide, digo bien, bajar esos kilos. ¿Por qué? Porque el metabolismo utiliza esos azúcares primero y no lo deja justamente metabolizar las grasas de las cuales se quiere desprender. Entonces, rápidamente voy al tema de las porciones. Usted tiene en sus manos la solución para saber que no debe comer de más. Primero, antes de llegar a las porciones, plato chico, achique los platos. Yo sé que están de super moda los platos grandes, cuadrados, enormes, pero eso es fashion. Póngale el plato de postre encima y ahí sirva la comida. Porciones, manos. Si es proteínas, que la proteína puede ser el famoso bife, fíjese, este es un ideal para mí. Una porción de carne no tiene nada de grasa, lo primero que hace es sacarle toda la grasa visible, ¿no? Y elige un corte magro. Pero en cuanto a porciones, ¿qué es lo de hoy? La palma de la mano. Lo mismo pescado. Bueno, aquí como era muy finito me va a exceder un poco, pero es más angosto que la palma. Pero no cuatro filets, ¿eh? Este es el tamaño en proteínas. Y si quiere darse el gusto el fin de semana de comer asado, que obviamente ya hablamos que la tira de asado el 40% es grasa, primero sacarle toda la grasa visible y después, mire, tres costillitas magras, sin la grasa de adelante y sin grasa por el costado. Y la parte entre las costillas, esa descártela, con lo cual va a comer poco, ¿eh? Pero se va a dar el gusto de comer esa tirita de asado, chiquita por cierto, que usted tanto le gusta. En cuanto al alcohol, doctora, bueno, de lunes a viernes me privo, pero sábado y domingo, el tamaño de su puño, es decir, una copa, y la copa nada más que el puño, es decir, que va a ser muy diferente si le estoy hablando a una señora o a un señor, ¿eh? El volumen va a ser más grande para ellos. En cuanto a las pastas, los hombres no son tan afectos a las pastas, pero si eligen algo de hidratos, llámese pastas o llámese cereales, por ejemplo, recuerde que el tamaño máximo son lo que puede entrar en dos palmas ahuecadas. Ese es el tamaño de su porción. Y en cuanto al queso, yo sé, señora, que por un lado le digo que coman calcio, pero los quesos elijan bien porque hay quesos muy grasos y en el caso de un queso graso, nunca más que el tamaño de un pulgar. Tips prácticos de tamaños de porciones a los cuales tienen que estar súper atentos para desprenderse de esos kilitos finales. La misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Los Pumas se enfrentaron a las Leonas en un partido de hockey.
que se realizó en el Club Atlético de San Isidro, el CASI. La recaudación será destinada a los diferentes programas que lleva a cabo AUDELA, que es una organización que desarrolla programas de capacitación y sensibilización para la integración social de las personas con discapacidad, entre ellos el Gallito Ciego Móvil. El Gallito Ciego Móvil, que es un restaurante justamente móvil, donde los cocineros y los mozos son ciegos. Y la propuesta es que la gente vidente coma ciegas bajo las reglas de las personas no videntes, así poder conocer y profundizar un poco más en la problemática de ellos. Y luego de esta experiencia vivencial, que decimos que es de alto impacto, se propone un diálogo, una reflexión junto a los líderes de este emprendimiento, que son los protagonistas, que son las personas ciegas. Y bueno, nada, estamos muy felices porque es un proyecto re lindo que espera recorrer toda la Argentina. Es el quinto año, todos vienen, si bien están apoyados como institución, la UAR y la Confederación Argentina formalmente nos apoya, ellos pueden elegir venir o no venir, nadie los obliga a venir. Y vienen porque les encanta, es un evento que se divierten, que compiten, que se matan de verdad porque es re parejo, porque los Pumas le metemos 3 jugadores de hockey, entonces con la fuerza de los Pumas, con el físico y todo, se hace re parejo. Recién las Leonas me decían, Moni, estuvieron filosos los Pumas, como nunca de duros. Y bueno, cada vez se entusiasma más y cada vez se pone más chivo. Bueno, igual que el año pasado, siempre que AUDELA nos llamó, nos convocó para los Pumas y las Leonas también para venir a ayudar y hacer este evento que es muy importante. Siempre estamos presentes, me parece bueno lo que hacen, en los diferentes fines donde ayudan. Así que si podemos colaborar, ya que estoy acá en Argentina, para mí es un placer. Porque creo que es un gran día, la verdad que la pasamos muy bien, nos gusta ayudar. Me parece que es una gran causa y la pasamos bien, que eso es lo más importante. Bárbaro, la verdad que son muy divertidos jugar estos partidos, duros, pero bien. Y sabemos que el objetivo principal es AUDELA, así que eso es lo más importante. No, bien, duro, siempre con los chicos todos quieren ganar estos partidos, así que duro, pero estuvo divertido. Estoy pasando re bien, re divertido, me encantó venir, la primera vez que vengo. Y ojalá que ganen las Leonas, las amo. Re bien, fuimos a comer al Gallito Ciego y re lindo poder experimentar todo con los otros sentidos que no es la vista. Y ahora esperando a las Leonas. Que construye solidaridad, apoya a una entidad como AUDELA, que trata de visibilizar el tema de los no videntes. Bueno, para nosotros es importante, el rugby, el hockey son fundamentalmente deportes que construyen valores, valores que después hay que visibilizarlos en la sociedad y hay que mostrarlos con el ejemplo. En este caso, que figuras de primer nivel del rugby, del hockey, se presten ya por quinta vez a hacer este desafío de Pumas versus Leonas, sin duda aporta a la construcción de esos valores para las generaciones que vienen. A mí me toca venir, bueno, desde el primero. La verdad que es un trabajo importante el que hace Moni y toda la gente de AUDELA. Y bueno, nosotros simplemente estamos para aportar nuestro granito de arena. Me parece que es una buena causa y no tengo problema, me gusta ayudar, así que vengo con toda la mejor onda para aportar un poco desde donde puedo. En el programa de hoy, Marisa nos cuenta cómo tonificar los brazos. Un ejercicio para nosotras las mujeres que nos importa mucho. Esta parte del brazo, tríceps. ¿Vieron que nuestros hijos a veces nos dicen, hola mamá, ¿por qué tenés esto acá? Bueno, para que no nos digan eso, porque se puede mejorar, les voy a dar unos ejercicios para hacer con pesitas. Primero, siempre empiece con pesitas de 1 kilo y después puede ir subiendo a 2 kilos hasta 3 kilos. Eso sí, tenga mucho cuidado cuando haga los ejercicios con llevar la fuerza al cuello, ¿sí? Vamos a hacer algunos de los ejercicios que le van a ayudar a tonificar los tríceps. Sostenemos el codo acá para que el codo no venga hacia adelante. Aflojamos el cuello, no tensionamos ahí arriba, sino lo aflojamos y de ahí llevamos la pesa al hombro y ahí hacia arriba, extendiendo bien el brazo. Bien extendido, así trabaja todo el músculo, de inserción a inserción.
hasta el codo. Abajo y arriba. Arriba sube más rápido y abajo baja despacito. Así hacemos fuerza las dos veces, no solo cuando subimos, sino también cuando bajamos. Ahí va. Hacemos tres series de 8. 1, abajo. 2, abajo. 3, abajo, despacito. 4, acuérdese de respirar, porque mediante la respiración usted le da oxígeno a los músculos para que tengan resistencia. El oxígeno va a la sangre y eso hace que usted tenga resistencia. Entonces, inspiramos y soplamos arriba. Inspiramos y soplamos. Inspiramos y soplamos. 3 series de 8. ¿Sí? Si este ejercicio lo hace no menos de 3 veces por semana, 3 series de 8, va a ver cómo le quedan los brazos. Después me cuenta lo que le dicen sus hijos. Levadura de cerveza virgen, el aporte natural de vitaminas y proteínas que su cuerpo necesita. Levadura de cerveza virgen, el suplemento dietario ideal. Estamos acá en el edificio majestuoso de Lotería Nacional con su director Mario Prutkin. Me gustaría que nos cuente sobre esta obra que maravilla por el hecho de que fue hecha con un nivel que sorprende por los propios empleados de la lotería. O sea, el concepto de traer indoors el arte, que los propios empleados sean los que brindan el arte hacia la gente. La idea de la realización de estas terceras jornadas culturales consiste en que todos nuestros compañeros, nuestros empleados puedan ofrecerles al resto de sus empleados, los puedan conocer desde otro punto de vista. No solamente de aquella persona, digamos, que está realizando un trabajo en una computadora, sino que tiene otra manera de expresar, tiene otra vida, y esa es a través, digamos, de las distintas manifestaciones que abarcan las terceras jornadas culturales. Por eso es que ahora en este momento estamos viendo pintura, pero también tenemos escultura, tenemos fotografía, dibujo, va a haber teatro, música en distintas expresiones, digamos, baile flamenco, baile de tango, orquestas de rock, en sus distintas variantes, de folclore. Es decir, todo esto, digamos, que para nosotros resultó una sorpresa y que cada día se va multiplicando, porque desde que comenzamos con la primera jornada ahora ha crecido no solamente la cantidad de obras expuestas, sino también la cantidad de participantes. También quiero destacar que en esta oportunidad y a través de, digamos, de las gestiones hechas por nuestros compañeros, hemos obtenido que esta muestra, las terceras jornadas culturales de Lotería Nacional, hayan sido declaradas de interés por el Ministerio de Cultura de la Nación, lo cual realmente significa un apoyo y un aliciente muy importante para todo lo que estamos haciendo esto. La gran familia de la lotería, por decirlo de alguna manera, se manifiesta hacia la sociedad, pero fundamentalmente hacia nuestra propia gente, a través de una manera distinta. Ni mejor ni peor, simplemente distinta. Queremos brindarles un espacio para el bienestar físico y emocional. Por eso la profesora de yoga Viviana Talo nos va a mostrar ejercicios para sentirnos mejor día a día. Nos va a enseñar a respirar conscientemente, tips para bajar el estrés, ejercicios para la columna y mucho más.
Buscando paz en la mente, se obtiene salud en el cuerpo. En esta oportunidad voy a mostrar una respiración, un pranayama, que se denomina Bástrica. Y los beneficios que tiene este pranayama, esta respiración consciente, es activar nuestro centro de poder, que se encuentra alrededor de nuestro ombligo. La respiración va a ser siempre intensa por nariz. Inhalación y exhalación por nariz, apretando el ombligo hacia la columna vertebral. Inhalo profundo por nariz. Exhalo. Contraigo abdomen. Exhalo y me relajo. Namaste. ¿Y ya sabes dónde ir estas vacaciones? Yo te invito a recorrer la bella ciudad de Cariló. Es uno de los balnearios más exclusivos de la costa atlántica argentina en la provincia de Buenos Aires. Palabra de origen mapuche, Cariló significa médano verde y representa fielmente el espíritu de este lugar, que fue sabiamente forestado por el hombre con árboles y plantas. Aquí la arquitectura se justifica con elementos nobles, como la madera y la piedra, enalteciendo la magia de un lugar que ya se encuentra encantado por su propia naturaleza. Los paseos tradicionales aportan un poco de luz a la tranquilidad de la noche. Con magníficas residencias y cabañas, hotel frente al mar y dentro del bosque, confort y servicio hacen un lugar único para todo el año, lejos del ruido, pero cerca de la ciudad. Cariló ofrece una excelente infraestructura turística para satisfacer el gusto de sus más exigentes visitantes. El centro comercial deslumbra por su construcción y por sus paseos. En la playa, los paradores de Cariló, entre ellos el balneario Hemingway, se destacan por su práctica habitual de deportes playeros como el beach volley y el rugby de costa. Cariló ofrece también variados paseos y excursiones, como travesías en 4x4, cabalgatas, cicloturismo, caminatas o safaris fotográficos por la playa y el bosque. El golf club y el centro hípico completan el abanico de actividades. Entonces, Cariló es el lugar adecuado para un merecido descanso muy cerca de la naturaleza. Marcín Hotel Cariló los espera con recreación, distintas actividades didácticas, talleres de arte, salidas de aventuras y placita blanda para los más chiquitos. En Cariló, frente al mar, Marcín Hotel. Muchas veces les hablé de las acciones que llevan a cabo la Fundación Rugby Sin Fronteras. Ellos tienen como objetivo difundir los valores del rugby. I feel
La Fundación Rugby Sin Fronteras realizó un partido en Jerusalén con chicos palestinos e israelíes en pleno conflicto armado. Bien, perfecto, muy feliz, muy emocionado. Y mirá, allá tenés la imagen de lo que está empezando a hacer este día. Mirá esos chicos, ya agarraron la pelota ovalada y tienen la magia de la ovalada, la magia. Encuentran una pelota que nunca vieron, ves, la quieren patear, pero no pueden. Se dan cuenta que no se la devuelve ninguna pared, sino un amigo, así que ya empezó. Este es el comienzo de un día maravilloso, feliz, y la octava cancha que armamos con Rugby Sin Fronteras. En este momento, en un lugar que jamás pensamos que iba a ser posible. Liderada por su presidente Bautista Segons, esta ONG argentina llevó los valores del rugby de confraternidad, respeto y paz en un cielo cruzado por misiles y bombas y celebró un acto de amor que finalizó con un gran scrum en el que todos, israelíes, palestinos y argentinos, empujaron juntos por la paz. Pero como hoy nos enseñaron ustedes y todos ustedes, cuando se trata de empujar por la paz, no hay nada que nos detenga. Giustosi Boletieri y María Kodama inauguraron la Casa Borges en Adrogué. La casa donde pasó sus veranos el escritor durante la década del 40 abrió sus puertas al público y ofrecerá conferencias, seminarios, talleres y visitas guiadas. Las autoridades destacaron el privilegio de contar con esta casa y la decisión política de recuperarla del olvido para disfrute de los brownianos y el mundo. Era un lugar como una especie de paraíso y que pasaba allí algunos veranos y me acuerdo que él me decía que seguramente a mí me hubiera encantado porque él recordaba sobre todo que las camas tenían mosquiteros y a eso le encantaba. Después de distintos trabajos de refacción y refuncionalización llevados a cabo por profesionales especializados en tareas de conservación y preservación patrimonial, se logró la puesta en valor de esta emblemática propiedad emplazada en el corazón mismo del casco histórico de Adrogué. Yo fui convocada para hacer uno de los murales exteriores, es el que está en la entrada. Es un mural que representa a Borges yéndose hacia los caminos donde él acostumbraba a perderse en Adrogué. Él en su poema cuenta que en Adrogué él se perdía en los perfumes del eucaliptus y bueno, el tigre que lo acompaña está también en toda su literatura y es algo que a él le llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer esa despedida, digamos, en esta casa que fue la casa que él amó. Y dice, en cualquier parte del mundo que me encuentre, cuando siento el olor de los eucaliptus, me encuentro en Adrogué. La casa es una maravilla, es una invitación a la cultura, una casa para leer, la casa del literato más importante de la literatura argentina, sin lugar a duda, uno de los más brillantes de la literatura universal. Es impresionante saber que Jorge Luis Borges es el autor más comentado, traducido y revisado de la historia de la literatura universal después de William Shakespeare. Es destacable la voluntad política del diputado Giustosi y del arquitecto Boletieri para poner esto en valor
para abrazar esta casa con arte, como ustedes pueden apreciar. Es una casa pequeña, modesta. Esto también nos da el perfil de la vida de Jorge Luis Borges, un hombre que, siendo genial y magnífico, habitó un inmueble común, regular, como cualquier persona puede tener una casa de fin de semana en las afueras de Buenos Aires, en una adrogué de los años 40 con eucaliptus balsámicos, en una atmósfera completamente distinta. Ese mismo Borges que caminó por estas veredas hoy está presente en espíritu, y esta es una casa para leer, donde se valora un patrimonio inmaterial, y patrimonio inmaterial debe entenderse como el espíritu de Jorge Luis Borges. Invierta en Brown, invierta bien. 259 empresas instaladas, más de 28.000 puestos de trabajo y en constante expansión, se ubica primero en potencial de desarrollo. Planificación estratégica, innovación tecnológica, más beneficios impositivos lo convirtieron en el parque industrial más pujante del país. Invierta en Brown, invierta bien. Gobierno Municipal de Almirante Brown. La tarjeta Santander Río y los viajes se llevan bárbaro. Se llevan como turista y sostener la torre. O como Gonzalo y ese viajecito a Universal Orlando Resort que se unen gracias a sus puntos Superclub. Se ha formado una pareja. Arma tu viaje como quieras, canjeando tus puntos Superclub y en cuotas sin interés. Superclub y tarjeta Santander Río. Grandes relaciones, grandes beneficios. Santander Río. Llegamos al fin del programa de hoy. Recuerde, si quiere volver a vernos, lo puede hacer a través de nuestra página web calidadycalidez.com.ar. Nosotros los esperamos la semana que viene por aquí, por Metro, con muchas más propuestas de calidad y calidez. ¡Chau, chau!